invitados a la ceremonia de graduación de los alumnos de Stage 7 2024. Next, Ms. Blandau, the Academic Director, will officially open the graduation ceremony. La graduación de Junior es un momento importante en la vida de estos niños y niñas que completan esta etapa educativa. Hoy reciben el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación durante estos años de aprendizaje, sin olvidar el agradecimiento a todos los que le han apoyado en este camino. For me it's quite important to get you, to know you a bit better, not only about your likes and your dislikes, it's about your personalities. Miss Vincent, obviously, I mean, she's told me, and I know some of you a little bit, but for me it would be fantastic that before you leave for your summer holidays, I can expect you. Felicidades, son Mercedes y Fernando, Pepoy y Ricky. Estamos aquí en este momento tan especial para desearos toda la suerte del mundo. Estáis a punto de entrar en una etapa muy importante en vuestras vidas. Señores Julio, todos sois increíbles y sabemos con seguridad que seréis magníficos estudiantes y brillantes personas durante todo el transcurso de esta nueva etapa. Podrá parecer difícil, pero siempre tendréis a vuestros amigos, a los profesores y a nosotros mismos para ayudaros y apoyaros en todo momento. We are here in such a special moment to wish you the best of luck. You are about to enter a new stage in your life, senior school. You are incredible. We are sure that you will be all magnificent students and brilliant people during your new trajectory. Are you excited? Yes. Ah, okay. Are you a little bit nervous? Yes. No, a little bit nervous. No, don't be. It's good to have a little bit of nerves, right? It's good. And it's important to be excited, okay? So these feelings for all of us are important, no? So there's lots to look forward to, okay? New experiences, new friends, new opportunities, and with your staff and your family here, they're going to guide you and help you every step of the way, okay? We all are gonna work. Si nos portábamos bien y estábamos callados, nos daban una pegatina y quien consiguiera llegar hasta el final le daban un premio. Pero además de eso, también... Thank you.
que no puedo creer que estemos aquí al final de vuestra aventura en Junior. Cada uno de vosotros ha dejado su propia marca en nuestras clases, ya sea por su risa contagiosa, por sus preguntas difíciles o sus historias creativas que nos hicieron reír a todos. Habéis recorrido un camino lleno de aprendizajes, desafíos, retos. Recordar que no solo se aprende de libros, también de la convivencia, de la amistad, del trabajo en equipo. Llevar siempre una actitud positiva, una alegría contagiosa. Creo que ese es el secreto. En estos meses, aparte de aprender, hemos reído, llorado, cantado, bailado. El otro día me preguntaron a alguien de aquí, señor, ¿tú elegiste ser nuestra tutora? ¿O te la dieron? ¿Me la dieron? Pues qué mala suerte. Pues yo quiero decir una cosa, que he tenido mucha suerte. Mucha suerte de ser esta tutora durante estos meses, que he aprendido mucho de vosotros y que me quedo con vuestras miradas, porque las miradas son el reflejo del alma. Son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino esteras en la mar. Aquí todos para celebrar, y es una celebración, es un logro significativo en la vida de nuestros hijos. Este día marca el final de una etapa, pero con mucho cariño el comienzo de otra llena de nuevas aventuras, nuevas oportunidades y nuevos desafíos, chicos. Hip hip! Hooray! Wait. No. Repeat again, okay? Hip hip!